גם הוא יבוא, כשהוא יבוא ירד עלינו כמו גשר. בואי נתחבק ונלך, אל תשאלי אותי מתי, אל תשאלי אותי על בית, אל תבקשי ממני זמן, מחכה לא רוצה לא נשאר. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer encontrarnos nuevamente con todos ustedes, como hacemos cada domingo por la mañana, para compartir AMIA, el legado, este ciclo producido por la AMIA y la televisión pública, precisamente para conocer, profundizar acerca de las tradiciones, los valores, también el presente de la comunidad judía en la Argentina y, por qué no, nuestros sueños, los anhelos, el futuro. Este es el legado que se transmite de generación en generación. Agradecemos muchísimo los mensajes que recibimos de ustedes mediante el correo electrónico. Vamos a ir compartiendo algunos de esos mensajes en el programa de hoy. Y para empezar les decimos, hubo tres mensajes pidiendo que repitamos el homenaje a Mercedes Sosa, donde se la vio a la querida Negra Sosa en Israel cantando con artistas israelíes. Eso lo pasamos hace muy poco, no vamos a repetir ahora eso. Quizá más adelante algún fragmento, pero sí les decimos que ustedes pueden entrar al sitio web de la AMIA, www.amia.org.ar, y ahí hay un link al programa de televisión. Ahí se pueden ver programas anteriores y van a poder ver eso. Le decimos que no vamos a repetir porque tenemos, como siempre, mucha información nueva, mucho material nuevo. Y vamos directamente entonces a las novedades, a la sección informativa del programa. Les quiero contar que en la Feria del Libro se realizó una actividad especial con el artista israelí Roni Oren. Ahí lo vemos compartiendo con los chicos su trabajo en plastilina. Él les explicó cómo se trabaja, cómo se diseñan animaciones desde el punto básico con la plastilina para armar los muñecos, que luego lo que él hace es llevarlos al cine y a la televisión. Vemos entonces el trabajo de Roni Oren en la Feria del Libro. Hacer cierta animación mi plastilina. Principalmente yo creo películas de animación en plastilina. וגם את ה-by-product שלהם, וזה הספרים שמלמדים איך ליצור דמויות בפלסטלינה. Y el producto que acompaña esto son los libros que enseñan cómo crear los personajes de plastilina. עבדתי עם ילדים בהרבה מאוד ארצות, בעיקר באירופה. Trabajé con niños en muchos países, especialmente en Europa. ואני מוצא את אותה תשוקה לחזור ולעבוד עם החומר ולעזוב קצת את הטלוויזיה ואת האינטרנט בילדים. Todas partes encuentro ese gran deseo, esa gran necesidad de trabajar con las manos y dejar un poco la televisión, el internet. Vemos ahora el auditorio de la AMIA colmado para unas jornadas de reflexión a 50 años del secuestro de Adolf Eichmann. Recordemos, el jerarca nazi que fue secuestrado en Argentina y juzgado en Israel por su rol durante el Holocausto. Esta actividad fue convocada por el Centro Simón Wiesenthal. Conmemorar el 50 aniversario nos tiene que servir de marco para plantearle a la sociedad lo que está sucediendo. Hoy, a pesar del juicio a Eichmann y a pesar de todo lo que realmente sabemos, a pesar de las palabras de los sobrevivientes, hay quienes pretenden negar el Holocausto. Y esto es muy grave, esto es muy grave. Tengamos en cuenta, y voy a repetir hasta el cansancio esta frase, el Holocausto no empezó en Auschwitz. Empezó mucho antes y había señales claras de lo que podía pasar. Y el mundo no le dio bolilla. Eichmann fue un burócrata gris y, como ha dicho Hannah Arendt, la banalidad del mal, él ha podido tener orgullo de ser un experto en los judíos. Ahora, en su proceso en Jerusalén, como todos los criminales de guerra, que dijeron: yo soy muy petiso en una estructura tan grande, yo no tuve influencia. O, por ejemplo, obediencia militar, órdenes. Pero nunca remordimiento.
Adolf Eichmann fue el principal responsable, el arquitecto designado por el nazismo para llevar adelante lo que los nazis llamaron la solución final del pueblo judío, el eufemismo para designar el plan de exterminio de los judíos de Europa en principio y del mundo. Eichmann fue quien tuvo a su cargo llevar adelante, implementar ese plan, y como tal es el responsable del asesinato de millones de judíos. Y la actividad de hoy pretende conmemorar medio siglo, 50 años, desde que Eichmann fue capturado en la República Argentina para ser llevado a juicio en Jerusalén. Pero la intención no es quedarnos en la cuestión más anecdótica de la captura, sino en lo que ha significado el juicio de Eichmann como un precedente, como un ejemplo y un modelo para juicios en casos de violaciones contra los derechos humanos y en casos de genocidio. Muy interesante, precisamente en el juicio de Eichmann están todos los detalles, las pruebas, porque además fue acusado por sobrevivientes, por sus víctimas, un punto clave entonces en el conocimiento de lo que sucedió durante el Holocausto. El programa de hoy está dedicado a la festividad de Shavuot. El próximo martes, cuando salga la primera estrella, va a comenzar la festividad de Shavuot. La traducción de la palabra es semanas, pero esta fiesta que vamos a explicar durante el programa, además de incluir un conteo de semanas, es fundamentalmente la fiesta de la entrega de la Torá. Y sobre eso vamos a hablar mucho en el programa de hoy. Es momento de hacer una pausa, pero antes, como vamos a tener durante todo el programa, algunas imágenes que nos remiten a esta festividad, a Shavuot. Seguimos en AMIA, el legado, y les quiero contar que dentro de la tradición judía una de las maneras de honrar la memoria de seres queridos que fallecieron es mediante acciones de bien, buenas acciones. Y una de esas maneras es, por ejemplo, la escritura de un libro de la Torá. Eso es lo que ha sucedido en la AMIA para honrar la memoria de la familia de Ángel Barman. Vamos a ver entonces en esta nota la escritura de un libro de la Torá que fue donado a la escuela Talpiot. Persona tan querida de la comunidad, se le está demostrando, nosotros le estamos demostrando un cariño muy especial por él, algo muy, muy grande, porque le estamos demostrando la continuidad del pueblo de Israel, que si él bien se fue, pero estamos, sigue, o sea que tiene las cosas espirituales es lo único que puede mantener viviente el recuerdo de un ser humano. El acto que estamos teniendo acá se trata de terminar de escribir un libro de la Torá, que es un evento muy especial, el cual se hace muy de vez en cuando.